Amigos, ya regresamos. Y bueno, si vieron el ambiente aquí en el estudio, todos nos vestimos de rojo, ¿verdad? Fíjense que esta parte, Alma, me encanta cómo manejas tu ser, ¿sí? De cómo has sido curiosa de la vida, ¿no? De que lo jalaste, obviamente, de tus padres. ¿Y cuál es el primer caso, ¿no?, que tienes en la vida que nos puedas compartir dentro de lo que es la ética profesional y la confidencialidad que manejas, que haya realmente impactado tu alma? Pues fíjate que he tenido la fortuna de que mucha gente ha confiado en mí, ¿no? Pero hay un caso de una chica que siempre, siempre lo platico, de una chica que ella llega aquí con una, llega a mí por una depresión, pero una depresión muy fuerte. Ella estaba viviendo en España. Y por azares, circunstancias de en casa, en situaciones, tiene que regresar a México, ¿no? Pero ella ya no se halla aquí, ya no se halla en este espacio, ya después de vivir tantos años en España, ya no se hallaba aquí. Y entra como en una depresión. Llega a mí, acude a mí, acompañada por otra gran amiga, y empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar ella y yo, y poco a poco fue enseñándole, fue recordándole esas herramientas de que todo lo que pasa en tu vida tú lo creas, todo lo que está sucediendo en tu aquí y en tu ahora, tú eres el que lo has creado. Solamente responsabilízate de ello, ¿no? Sea Exactamente. bueno, sea malo, al fin y al cabo es como tú lo interpretas. No es que sea bueno o sea malo, sino es en base a tu interpretación. Entonces, pues empezamos a ver herramientas, las herramientas con las que ella contaba. Se veía muy difícil regresar a España, ¿no? ¿Por qué? Porque ella tenía una visa de estudiante. Entonces ya no podía regresar a España, pues como cualquiera, más que como turista, y tenía que regresar. Entonces yo le decía, no, a ver, ese es tu sueño, no lo sueltes. Exacto, No sueltes tu sueño. Entonces, mírate nuevamente ahí. ¿Qué fue lo que te hizo llevar? ¿Qué fue lo que hizo llegar? Vuélvelo a sentir, vuelve a tomar esa fuerza, vuelve a tomar esa seguridad. Pues bueno, para eso es muy largo el cuento y es de verdad impactante. Pues ella ya tiene más de un año viviendo nuevamente en en España. España, ¿no? Ay, se me puso la piel Donde cuando ella chinita. pasó, me decía, es que en el mismo aeropuerto me van a regresar. Es que si tú lo crees, así va a suceder. Claro. Entonces crea una totalmente algo diferente en tu vida. Creas más. En metafísica, porque al fin y al cabo todo es mente y debemos entender que todo es mente. Nosotros podemos en verdad hacernos invisibles e inclusive, ¿no? Entonces yo le decía a ella, pues en el aeropuerto di, soy invisible ante los ojos de estas personas, ta, ta, ta. Si es para tu mayor bien, vas a pasar. Si Exactamente. no es, te van a regresar. O sea, no te agobies. ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo peor que te puede suceder? Ya estás allá en España. ¿Qué te Sí. va a pasar? Pues te van a deportar y regresarás, ¿no? Pues sí, Y ya no o pagarás tú el en el avión. peor de los En casos, el peor de los casos. Pero tú vas con otra fin, con otro claro. fin. Tú vas porque te amas estar allá, porque quieres estar allá, porque tu vida la sientes que está allá, Claro, ¿no? claro. Entonces, ve y crea tu vida en donde tú crees, donde debes de estar. ¿Cuál es tu lugar? Total, pero le dije, pero aguas, porque cuando tú dices, yo soy invisible, cualquiera lo podemos hacer, amigos, y podemos decir, yo soy Exacto. invisible ante los ojos de, y de la persona o de las situaciones. Entonces, ella lo hizo, pero dije, pero aguas, no vayas a decir, no lo creo, porque en ese momento te haces visible. En Claro. el segundo que tú dices, no lo puedo creer, ¿no? En ese Shalom. momento te haces totalmente, ¡pum!, caes a esta densidad. Entonces me dijo, ok, sé que ella pasó y que dijo, soy invisible, que revisaron sus papeles, dice, fue curioso, porque vieron, lo abrieron y así de, me los devolvieron, o sea, realmente no le pusieron Pásele, ¿no? atención a mis papeles. Y Claro. fue así de, pase,
ya cuando pasé, dije, o sea, algo en mí decía, no puedo decir esto. Y seguía, ¿no? Dice, me subo un taxi y ya que iba más de un kilómetro del aeropuerto, fuera del aeropuerto y no demás, lo puedo creer. Dijo, no inventes. No lo puedo creer. Y le digo, es que es la realidad, ¿no? Y después, poco a poco, yo le decía, bueno, pues ahora crea que te van a dar tu visa diferente, crea que te van a dar un trabajo. Tú créalo, ¿no? Ve creando todo tu mundo. Entonces, ¿por qué? Porque si las cosas que están pasando en mi vida no me gustan, tengo ese poder de cambiarlo. Completamente. Pero desafortunadamente nos quedamos ahí estancados, estamos ahí estancados, ¿y qué va pasando? Nos vamos lacerando con ese dolor y nos acostumbramos a vivir en él. Totalmente. En lugar de rechazarlo y decir, no, el día de hoy, ok, a lo mejor no le puedo cambiar, lo estoy viendo color negro todo. No lo puedo cambiar al 100% a blanco, pero le puedo ir bajando tonalidad a ese negro. Totalmente, sí, ¿no? Sí, sí. Y al estar haciendo algo diferente en tu vida, empiezas a tener actitudes y empiezas a tener resultados diferentes. Completamente de acuerdo, Alba. Entonces, completamente de acuerdo. Es esa chica, de verdad, y es una gran, gran, gran amiga, que se convirtió en una gran, gran amiga, y de leja, y así que estando aquí, cuando mientras ella estuvo aquí, y ella me decía, ¿no? Yo vine a México a conocerte. Y yo le decía, no me digas eso, para mí es una responsabilidad muy fuerte. Dice, Alma, es que yo vine aquí a conocerte. Dice, porque allá no tienes idea qué de lugares hay para meditar, de reiki, ta, ta, ta. Y jamás me atreví a entrar a uno. ¿Y cómo es posible que vengo al otro lado del mundo? Ajá, claro, claro. Y me dicen, y yo, sí, voy. Siendo que me habían insistido en otras ocasiones y demás, y siempre mi respuesta fue, ay no, yo no, yo no, yo eso no, yo eso no. Dice, y contigo fue sí, y además sí, de claro. Todo, desde el primer momento, empecé a ver cómo cambió mi vida. Totalmente, no, de verdad es que, gracias Alma por compartir este testimonio, ¿no? Porque yo creo que animas más también a la gente a sanar el alma, porque de verdad es, se puede, ¿y cómo le hago? O sea, ¿y quién hace? ¿No? ¿Y cómo le hace? Bueno, ya nos compartiste esta parte, y hay alguien que voy a hacer un pequeño paréntesis, hay alguien que se llama, desde Argentina nos están viendo, que se llama Omar, y Omar dice que él sufre de angustia, ¿sí? Angustia emocional. Así él se toma como un paciente, ¿no? Y yo digo la palabra paciente, ¿no? O sea, está en paz y no lo está. O ¿qué es lo que tú escuchas con estas palabras de Omar, ¿no? Y que la palabra, dentro de su nombre está la palabra amor, y que él sufre, dice que sufre de angustia emocional. Ok, Omar, pues gracias por estarnos viendo, de verdad. Yo te puedo decir, Omar, cuando nosotros tenemos angustia es porque no confiamos en nosotros, porque no confiamos en los pasos que estamos dando, no confiamos en nuestro futuro, y eso nos va ocasionando y nos va marcando mucha ansiedad. Cuando es una angustia emocional es, ¿por qué dejas que llevarte en ese mar de emociones? ¿Por qué estás permitiendo que ese mar te esté inundando y te estés ahogando en él? ¿No? Todo lo contrario, Omar, suéltalo. Lo que hiciste o cómo lo hiciste está bien, fue lo perfecto, fue la mejor manera que pudo haberlo hecho. Uh-huh. Lo que importa es qué haces ahora. No te preocupes por el mañana, porque el mañana no sabemos si va a existir. De hecho, no sabemos el siguiente segundo realmente cómo va a ser en nuestra vida. Lo que importa es el aquí y el ahora. Este momento, este segundo es el único que tienes para crear. Este segundo es el único que tienes para liberarte, para sentirte seguro, para sentirte amado. Deja de cuestionar cómo has hecho las cosas. Si has dado, no has dado, si has recibido, no has recibido. Simple y sencillamente
haz un pare, detente. Es de la única manera que puedes ir tranquilizando a esas emociones. Yo te invito a que escribas, ¿no? El escribir nos ayuda de una manera maravillosa a deshacernos de cosas, de ese pesar, de ese anclaje y también de esa lápida que vamos cargando desde que somos niños. Fíjate, qué interesante. Y que así está en la Patagonia, ¿no? Alma está acá, pues tocando también tu alma. Y yo creo que es muy válido que cómo puedes cruzar, ¿no?, toda esta información y a distancia puedes hacer la sanación. Eso es algo que ya a través de toda la preparación que tú tienes de la metafísica, del Reiki, que puedes sanar a través, o sea, esto no nos limita. No. El tiempo y el espacio vuela. Puedes estar exactamente, mi pensamiento está contigo e inclusive te sentí, ¿no? Realmente te sentí, y no te preocupes por lo que te está angustiando, ya pasó, así de sencillo, ya sucedió. Deja de verdad de angustiarte, de estar cargando con cosas que no tienen ya razón de ser en tu vida. Simple y sencillamente es como cuando estás limpiando un cajón, ¿no? Uh-huh. Hay cosas que desecharás y hay cosas que guardarás, porque esas cosas que tú guardas te ayudan también a recordar quién eres. Completamente, ¿no? Pero esas cosas que guardamos normalmente son nuestros valores, son nuestros principios, son el amor, ¿no? Porque todos los seres humanos lo que andamos buscando es ese amor, pero aguas, el amor no lo encontramos afuera. Lo encontramos dentro, porque si tú no te amas, no te quieres, no te respetas, no sabes inclusive darte, no puedes estarle pidiendo al enfrente que te lo dé. Completamente. Porque desafortunadamente por eso a veces estamos en relaciones, dentro de relaciones destructivas, que no nos están llevando a nada, que todo lo contrario. Y todas las relaciones que debemos de tener en nuestra vida son para nuestro crecimiento. Claro. Y no es exactamente nuestro crecimiento material, pero también cuando entendamos que cuando nosotros estamos trabajando y estamos creciendo emocional y espiritual, en ese momento lo físico empieza a crecer. Exactamente, es como se materializa, ¿no? Ya llegas a ese nivel de autoconocimiento. Desafortunadamente no nos lo enseñaron a la gran mayoría hacerlo así, a voltear a vernos, ¿no? Exacto. Y por eso es que la humanidad está como está. Sí, ¿no? Y el amor muchas veces lo estamos identificando como, ay, sí, es que lo amo tanto, pero realmente es un apego el que tenemos a esa persona o esa cosa. Y con las técnicas que tú pues nos pones, ¿no?, en el mercado, porque finalmente hay mucha gente allá afuera que se está dedicando a esto y que así de voz en voz, sin esa publicidad, como decías tú, sin ese centro de salud, sino simplemente yo soy salud del alma, yo soy ese contexto en el mundo, acá estoy, existo y a eso me dedico. Exactamente. ¿Sí? Y que tienes el perfecto contexto. A mí me hace recordar mucho a mi maestra de Reiki, que también fue mi primera maestra de numerología, que le decía yo, pero es que ¿por qué no hay un letrero por lo menos allá afuera que diga Reiki, ¿no? Sí, claro, en y el timbre a mí me dicen. Sí, ¿no? O sea, casa 2 Reiki, ¿no? Sí, claro. Y mi querida Alexi, ¿no?, que donde quieras que estés, que yo creo que estás por ahí por Puebla, ¿verdad? Sí. Ella decía, es que no, o sea, la persona va a llegar por el llamado al alma. Y así fue como efectivamente llegué yo, Exacto. Que una amiga muy querida me decía, Aurora, oye, es que mira el curso de Reiki, el curso de Reiki, yo no, o sea, como que no vibraba. Y en una de esas me dice, oye, Auro, fíjate que el próximo fin de semana empieza el curso. Y yo, sí. Vamos. Pero así, o sea, muy parecido a lo que me acabas de compartir. Y dije, mira, qué hermoso. Sí, ¿no? Porque yo llego al Reiki igual, ¿no? Realmente yo había hecho tai chi, había hecho yoga. Entonces llega mi hermana, la más chica, llega, oye, acabo de tomar un curso de Reiki, padrísimo, te va a encantar. Yo sé que a ti te va a gustar. Yo, sí, dame los datos.
así leí, así me inscribí y se me olvidó todo lo demás. Cuando yo llegué al curso, pues yo iba preparada para una clase de yoga, para una clase de tai chi. Y, o sea, ni siquiera realmente yo tenía idea qué era, ¿no? Exacto. Si no, nada más soy oriental, yo dije, alguna disciplina para relajarme. Y cuando empecé con Reiki me enamoré. Pues sí. Me enamoré de Reiki y por supuesto dije, sí, de aquí soy. De aquí soy. De aquí soy y obviamente seguí estudiándolo. ¿Sí? Claro, por supuesto. Vamos al último corte de este hermoso programa de porque Salud Mayri no nos va a dar Reiki. Porque Mayri más bien nos va a jalar las orejas. Vamos y regresamos en un santiamén. Ya, córtale, Mayri.